Bienvenidos al canal y el tema es el siguiente: Zona arqueológica iztepete Zapopan. Reseña. Esta zona arqueológica que está por Zapopan, por López Mateos, que a mí me impresiona por la antigüedad de años que tiene, de hecho data de 650 después de Cristo a 750 después de Cristo. Aparte de que es gratis y ustedes pueden ir a visitarla, a mí me gustó mucho porque tiene escalinatas y este se podría decir que también es una pirámide del sol. Está lleno de historia, me gustó y viene de la cultura teotihuacana. De hecho, si se fijan en las fotos aparecen como dos escalinatas y se ve cómo va por secciones. De hecho, podrían visitarla esta zona arqueológica, se lo recomiendo mucho. Más aparte que está dentro de la ciudad, pero a mí me gusta porque cada pirámide que dejaron los ancestros tiene mucha historia. Más aparte que son escalones que dices cómo hicieron ellos los escalones por secciones en aquel tiempo. Y más aparte aquí viene algunas fotos de cómo está tan profundo las pirámides y cómo se ve por secciones que a mí, se, a mí me impresiona y digo, wow, es una verdadera reliquia y patrimonio. Es un patrimonio cultural que dices, wow, cómo habrá sido la zona arqueológica en su tiempo, en su época, las puestas de sol, caminar las escalinatas y ahí ver el sol Cómo empieza a anochecer, a oscurecerse, a ver los atardeceres, te quedas así como que wow. De solo imaginarlo, te dice lo mucho que te cuenta esa pirámide del sol. Te cuenta muchas cosas, muchas historias.